Mira que casualidad, el día que llego a la casa de Elena acababa de caer un aguacero torrencial. Era verano y por esos días estaban cayendo esos aguaceros de verano. Llegué a la casa de Elena realmente escéptico. Te estoy diciendo que llego escéptico porque, bueno, iba en busca de quizás de una orientación que me hacía mucha falta porque estaba en un estado depresivo bastante pesado. Y me hablaron de una escuela de alegría. En plena, yo que siempre dudo de las escuelas y de los maestros. No me gustan los maestros ni me gustan las escuelas. Cuando me abre Elena la reja, conversamos en la reja, me acompañaban dos amigos más y estuvimos conversando ahí. Cuando me dicen, no, hoy no se va a hacer la escuela de alegría, pero digo, bueno, ¿cómo es posible que una escuela de alegría se suspenda por causa de una lluvia? Aquello lógicamente me provocó un poquito más de tristeza y yo como buscando acá una ayuda. Llegué a Cuba como todas las rusas, casada con un cubano. Lo conocí en Minsk en el año 82, cuando ya tenía dos hijos. Él me trató de enamorar, incluso me ofreció llevarme para Cuba a través de Afganistán en una maleta, cuando aquello en Afganistán estuvo en la guerra con los talibanes. Y después, por juego del destino, nos separamos por un año y medio y el propio destino nos unió nuevamente. Y en el año 87, en julio, precisamente el día 11 de julio, yo vine para Cabulquín, muy enamorada, siguiendo a mi amor, y a mí me quedé sin mi amor. En el año 96 comencé a trabajar con la terapia bioenergética y dediqué a esa terapia aproximadamente un par de años. Pero me di cuenta que esa terapia no me daba el resultado que yo requería. Pero lo mejor de todo lo que he hecho hasta el momento fue trabajar con la mente humana. Saber encauzar la mente humana hacia otro rumbo, desde la obediencia, sufrimiento, abnegación hacia la libertad y liberación. Este camino me dio un resultado extraordinario. En primer lugar, porque esto se logró en la escuela en muy corto tiempo, digamos en 3, 4 meses, pero después repetimos la experiencia y lo que hemos hecho ahora realmente para mí fue extraordinario. Desnudo el alma y me acepto tal como soy. La creación me apoya en mi propósito de transformarme y me envía su poderosísima ayuda en forma de un potente rayo de luz proveniente de la fuente de la creación. El rayo puede tomar diferentes formas según entienda. En este momento, el rayo de luz se transforma en una esfera vibrante, luminosa, del color plateado, transparente. Para muchas decenas de años de la vida enérgica, jovial y alegre. Luz plateada penetra en todos los sistemas del organismo. Me convierto en un ser luminoso y vibrante. Estos ejercicios que nos ayudan a revitalizar nuestras energías, a la meditación. Es calidad de vida. Por lo menos yo experimenté alegría, placer y muchos, pero muchos deseos de vivir. En el caso mío, mi cuerpo tiende a moverse, que en realidad nunca he podido determinar la diferencia si este movimiento es real o es algo que yo siento. Se siente el cambio. Es un cambio completamente diferente. Todas las personas que estarán a nuestro alrededor van a cambiar también. El simple hecho de cambiar la forma de pensar. Las personas suelen tener la misma manera de pensar y independientemente del lugar que viven, su comportamiento es idéntico. Y te puedo decir que para mí fue un descubrimiento realmente que el miedo es el carcelero más grande que tiene el ser humano en su vida. Yo a veces tengo miedo y el miedo es una cosa que tampoco se puede ver, pero existe y te da ganas de gritar.
el miedo es limitador de nuestra libertad. Si tú no eres libre por dentro, tú nunca vas a estar libre por fuera. La película El Gladiador. Ajá. Esa película muestra muy, pero muy claramente y en muchos colores cómo un ser libre, un ser grande en condiciones estrechas, manifiesta ser inmenso. 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. The general who became a slave, the slave who became a gladiator who defied an emperor. A striking story. Ejemplo para mí, un ejemplo muy, pero muy, muy grande para cada uno de nosotros, que cada cual debe aprender a ser como él es por dentro y no portar una máscara. Más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro. Si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché, ¡ay! Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones. El éxito real no está en que tú esperes que se haga contigo un milagro, ¿verdad? Tú tienes que primero cambiar cosas dentro de ti para que entonces las cosas que se están enseñando en aquel sitio puedan ejercer o cumplir las funciones reales que deben de desempeñar. Y esa es una de las cosas que uno aprende en la escuela, que el ser humano tiene que crecer conscientemente a base de todas estas experiencias que nos van sucediendo en la vida y no quedarnos nunca estancados, sino transformarnos. Un camino en el cual vas creciendo todos los días. He tenido cambios muy importantes en mi vida. Se transformó para bien. He cambiado mi forma de ver la vida. Yo decía antes que vivir era aprender a perder. Pero ¿por qué también ahora bueno, de otro modo? ¿Por qué vivir no también es aprender a ganar? Cuando tú ves a la persona cambiar por sí mismo, solamente cuando tú le das un impulso para los cambios, es decir, mira, tú te equivocaste en esto, en esto, en esto, si tú cambias tus actitudes respecto a ciertas circunstancias, tú puedes cambiar realmente tu vida. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo. Incentivar a las personas a cambiar su orientación de sacrificio para lograr los méritos para que te aman hacia ser feliz sin ningún tipo de sacrificio. Cuando tú dejas de odiar, cuando tú aprendes a perdonar. La tristeza y la depresión fueron cedidos. Maravilloso. Cada día me siento más satisfecha. Y esto lógicamente se hace con, se logra cuando se tiene un poco de fe en lo que necesitamos para mejorar la calidad de nuestra vida. Y yo trato de transmitir los conocimientos que tengo para que las personas utilicen estos conocimientos y su vida
no sea un sacrificio. Mi vida dio otro giro cuando me tropecé con Elena, que es hoy la profesora de esa escuela de la alegría. Yo fui sometida a una operación muy grande, como podrás ver, falta mi brazo izquierdo y el omóplato, y yo fui desahuciada. Mi operación fue, diría yo, que milagrosa. Y además, una recuperación que ni los médicos la esperaban. Ya te digo que yo fui desahuciada. No había nada que hacer. Cuando los médicos hicieron una junta aquí en Holguín, la expresión era esto. Así, yo salí de allí llorando, te podrás hacer una idea. La idea de la escuela no es una idea nueva, es una idea bastante vieja. En finales de los años 90 surgieron ciertas cosas en mi vida personal, lo que me obligó a buscar las fuentes de inspiración, digamos, y elevar mi autoestima. Y creé primeros grupos con las personas que tenían problemas, digamos, neurosis. Las personas sonríen, pero esta no es una sonrisa verdadera, es una máscara para esconder los problemas, las frustraciones que viven. Y tanto necesitaba escuchar una respuesta lógica que me convenciera de por qué estaban sucediendo estos sucesos en mi vida. Después del huracán Ike, la situación aquí se tornó bastante tensa y pensé que era el momento para arrancar la escuela como tal. La Escuela de Alegría Elena no es solamente Elena, la conforma un equipo de personas muy preparadas, con una sensibilidad exquisita, están en función también de que aquello funcione. Y esa escuela influyó en mí, es, como dice ella, una retroalimentación. Aquí tú encuentras de todo, pero además te puedes expresar. Y aquí yo he encontrado el verdadero sentido y lo que es esa sanación, porque primero hay que sanar la mente, el alma, liberar. Cuando resulta todo difícil, cuando la esperanza se va, cuando se vuelve noche tu vida, se nubla todo y parece que el sol no quiere alumbrar. Dale una vuelta, mira distinto, piensa que todo puede cambiar. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada. Pa'lante, pa'lante, con fuerza, y así se hará. Y respecto a la ciencia en la que se basa la Escuela de Alegría, sabes que muchas personas confunden lo que nosotros hacemos en la escuela con ciertos tipos de religión, de magia, espiritismo. Yo no quisiera dividir todas esas cosas una de la otra, porque todas las cosas forman parte de un total. Y la escuela se basa en todas las ciencias, tanto en las ciencias teológicas como en las ciencias fundamentales, ciencias esotéricas, que quiere decir ocultas, de letras, porque todo tiene que ver. Es una escuela de corte filosófico donde están integradas todas las ciencias desarrolladas por la humanidad. Solamente así puede funcionar. Y en eso se basa esta escuela, el sentir la alegría, la felicidad, las cosas que nos salen de gratis, las que nos da el universo de gratis, o Dios, son las que menos valoramos. Es que somos únicos. Benditos somos los que despertamos, los que logramos poner en paz la luz y la sombra, los que aceptamos nuestras diferencias sin necesidad de compararnos, los que unimos a todos los dioses y convertimos la tierra en hogar nuestro, al menos en nuestros almas. Hay tanta gente buena en el mundo que bastaría un segundo para borrar todo el mal. Por eso
eso la esperanza no muere, por eso no se acaba la fe. Porque cuando el amor es profundo, es permanente y fiel.